El Ayuntamiento de Casarabonela y sus visitas guiadas a la localidad patrocina este programa. Saludos y bienvenidos a la Sintonía Cofrade de Procono Televisión. Bienvenidos a nuestro sentir cofrade. Un fin de semana muy bueno, que se nos planteaba muy bueno, con muchos hermanos rocieros juntos, eh, compartiendo ahí porque en el Rocío con la Hermandad de Málaga, pero que nuestra llegada eh, fue. fue con unas noticias que, que nos dejaron un poco mal, el cuerpo mal, porque cuando desaparece la gente, cuando ya se nos, se nos va de este mundo, pues la verdad es que, es que pensamos que le vamos a echar mucho de menos. Eh, y nos enterábamos del fallecimiento de Manuel Linares Fernández, que fue hermano mayor de la Cofre de Viñeros y escudo de oro de la Sacramental de Viñeros, eh, y que nos comentaba y lo, nos enteramos de ello. ...también nos enteramos... con un pesar enorme por la juventud y por la... ...y porque no eran los tiempos, no eran los tiempos... ...porque él ha venido muy precipitado... ...a Jesús Frías Muñoz... Eh, ...Jesús Muñiz... Eh, ...Jesús Frías es eh, albacea... ...de la cofradía... ...de Jesús el Rico y María Santísima del Amor... ...durante muchísimos años... ...yo siempre lo he conocido allí... ...50, 60, 70 puede... Eh, yo, ...yo creo muchísimos años... Eh, ...desde muy joven... Medalla de oro de la Cofradía Vestidor, como estamos viendo en las imágenes de la Virgen del Amor, eh, medalla de oro también de la cofradía filial de, de la Hermandad de la Sierra, eh, cofrades de los de dentro, de los que eh, Jesús, solo hablar de Jesús, eh, ya se sabía que era eh, Jesús Fría eh, mucho nos ha enseñado, mucho hemos compartido, mucho ha hablado, y no porque yo sea del rico, sino porque... Eh, Jesús Fría pertenecía igualmente a esa promoción donde se le dio por llamar a una serie de cofrades avezados en el tema de, de, del asunto, cofrade, eh, la cuadrilla del arte. Una cuadrilla del arte donde allá por los años 80, principio de los 90, establecía una, una serie de cánones donde la estética, donde el gusto, donde la sobriedad, donde... La solemnidad tomaban tomaban el protagonismo. Aquí estamos viendo cómo se encuentra actualmente la capilla de nuestro Padre Jesús el Rico y María Santísima del Amor en la iglesia de Santiago. Una iglesia de Santiago que se ha quedado sin un gran personaje de la iglesia. Eh, tanto la cofradía de la sentencia, eh, como Medinaceli, como él decía ahora mismo que, que ostenta que sufría la medalla de oro de la Virgen de la Sierra, la medalla de oro del rico, eh, una persona que, que desde luego ha sido un cofrade eh, de, de los pies a la cabeza, cofrade por los cuatro costados y que la cofradía del rico ha establecido tres días de luto. Aquí estamos viendo la medalla de oro de la cofradía con una rosa blanca que siempre... Él recordaba, ponía y sobre todo le dedicaba a la Virgen del Amor. Cuántas horas aprendiendo de él y cuántas horas igualmente eh, de trabajo y de punto honor para que todo estuviera a punto. Yo lo tengo que recordar especialmente en mi pregón de la Semana Santa del año 2017, porque fue él el encargado de poner todos los adornos florales, a la vez igualmente de, de, de establecer algunos espacios donde en el Cervantes, eh, y ahí lo vemos en esa fotografía, eh, precisamente en abril del año 2017. Descanse en paz. Descanse en paz mi amigo y mi hermano Jesús Frías. Recordarle también que el próximo viernes a partir de las 7 de la tarde se va a oficiar una misa por el eterno descanso de Jesús Frías en la iglesia de Santiago. Será el viernes a partir de las 7 de la tarde. Mi recuerdo y sobre todo también mi abrazo a la familia, mi abrazo igualmente a la hermandad del rico, a mis hermanos, a los hermanos del rico. Y muy especialmente agradecimiento tanto a miembros de la Junta de Gobierno que le han dedicado muchas horas en este espacio de tiempo que ha estado enfermo Jesús y con el hermano mayor al frente, eh, cuidándolo, viendo que estuviera, desde luego, lo mejor posible y con la ayuda inestimable de, nuestro, de quien fuera hermano mayor del rico médico. Pepe Rivas, el doctor Rivas, que ha estado muy pendiente también de todo el proceso, un proceso muy difícil, un proceso eh, patológico muy difícil que tenía eh, Jesús y que, y que bueno, y que al final el desenlace ha sido el arrebatarnos de nuestro lado y de estar ahora disfrutando ya pues de todos los favores celestiales que seguro, seguro les tiene concedido, porque Dios lo tiene en su gloria. No lo duden, no lo duden. Un abrazo muy fuerte para todos. Bueno, y se siguen cumpliendo los plazos, se siguen cumpliendo eh, pues todo lo que concierne a esta reubicación en el nuevo recorrido oficial. Eh, todavía queda tiempo. Yo sé, me dicen por las redes, me mandan cartas, me mandan igualmente eh, correo electrónico, eh, pero vamos a esperar. Y si no termina hasta el día uno eh, de, 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 de poder eh, hablar, de poder pedir cita, de poder estar presente, de poder eh, allí en la, en la oficina de atención al, al abonado decirle que a día de hoy, a día de hoy, de los 5.517 abonados, 2.600 ya han establecido igualmente el proceso de reubicación, eh, 2.009 han aceptado lo que es la nueva ubicación y 644 que representa un 24% eh, también ha, ha, ha hecho la solicitud de cambios. Eh, a partir del día 1, se van a, a solucionar o se va a intentar de solucionar, se va a intentar de dar solución. Entre todos, ...entre todos, yo creo que se puede, El primero la agrupación de cofradías... ...después los abonados, después todo, yo creo que se puede, se puede hacer perfectamente... ...entonces a partir del día 1 se va a ver sobre todo eh, dos temas donde ha habido una, una casuística mayor... ¿no? Eh, que, ...que son las familias separadas que se va a intentar de agrupar familiarmente... ...a aquellos que, que ya lo hayan eh, establecido y que de aquí al día 1 de diciembre, que todavía queda plazo hasta el día 1 de diciembre, y también eh, hay una, buscar una solución alternativa para aquellas personas donde estaban en una fila 1, en una fila 2, y ahora van a una fila 6. Se va a procurar y la agrupación tiene especial interés en, en, esos, dos, en esos dos apartados y en todos, porque a todos se le va a buscar una solución, se van a llamar a los abonados y se va a tener, por lo tanto, eh, vamos a esperar. Si es que lo único que, que, que en ese aspecto ahora mismo podemos hacer, vamos a agotar los plazos y en el momento que se agoten los plazos, pues entonces eh, ya empezaremos a comentar y empezaremos igualmente a dar voz a todos. Aquí ya saben ustedes que todos eh, hemos hecho en el mes de agosto tertulias hablando del cambio de recorrido, llevamos a, hablando del cambio de recorrido años, años. Recuerdo yo que uno de los primeros reportajes de cambio de recorrido fue cuando Eduardo Pastor fue, era presidente de la agrupación de cofradía y se hizo una exposición en la Casa hermandad del Huerto. Y además, ahora no lo podrá confirmar qué día era porque precisamente se celebraba el 75 aniversario del cautivo en ese mismo día y salía en procesión el cautivo. Y le digo eh, ese día porque coincidió así y le digo porque ahora nos vamos a enterar precisamente porque tenemos al hermano mayor del cautivo, Ignacio Castillo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos a sentir cofrades. Siempre, gracias. siempre, cuando llamamos, siempre la gentileza de, de Ignacio de, de, de acudir a nuestra cita, porque ahora es una fecha de reuniones y reuniones y reuniones. Sí, nos queda un final de año muy intenso. Muy como intenso. ha sido Bueno, hemos el tenido 2018. un verano que ya, ya, pero ya está. No hemos parado, pero bueno, eh, teníamos asumido que el 2018 iba a ser una, un año especial, porque se cumple el cincuentenario de la bendición de la Virgen de la Trinidad. Y lo está haciendo en muchísimos sentidos, ¿no? también el de la propia intensidad, de la propia actividad. No ha pasado un mes prácticamente desde que inauguramos los actos el 8 de diciembre del pasado año 2017 sin que se haya tenido un culto, un acto, una actividad dedicada al programa. Y bueno, pues estamos ya pues, dando, dándonos los últimos relevos, tirando de, de, de un carro que es muy bonito de, de llevar porque siempre que trabajamos lo hacemos para mayor honor y gloria de nuestros saludos titulares y en este caso de nuestra Virgen de la Trinidad. Virgen de la Trinidad, que como tú dices, un año que se han ido celebrando una serie de actos, yo recuerdo algunos, tú lo tienes que tener todo en la memoria, pero de esa de exposición de la, con la Virgen de la Trinidad en Buiza que hizo falta un cabildo. ¿Sí? Claro. para autorizar, claro, la salida de la Virgen y estar en un lugar expositivo, un lugar positivo donde estaba, desde luego representada de una forma espléndida. Sí. Bueno, hemos tenido, como te digo, muchísimos acontecimientos, muchísimos actos desde el 8 de diciembre que se presenta en el Salón de los Espejos el cartel del cincuentenario una obra de martín españa hemos tenido una misa conmemorativa del aniversario en el mes de febrero que predicó el vicario general y hermano de la cofradía josé sánchez herrera eh, conferencias de corte formativo eh, la exposición eh, bueno pues eh, en la que queríamos homenajear rendir homenaje a través de, de su obra a Francisco Buiza, el autor de La Virgen de la Trinidad, que estuvo eh, durante los meses de julio a septiembre en el Palacio Episcopal, en Asmálaga, con la presencia sí. destacada de la Virgen de la Trinidad, del Cristo de la Agonía, entre la otras la agonía. muchas obras venidas de muchos puntos de, de la geografía andaluza, porque Buiza trabajó mucho y bien y sin lugar a dudas puede ser considerado el más destacado y más generoso de la segunda mitad del siglo XX y ahora pues ya eh, pues afrontamos como te decía al principio la última fase de ese ambicioso programa de actos con un concierto que va a tener lugar este próximo sábado en la sala Falla y que va a protagonizar nuestra banda sinfónica Virgen de la Trinidad en el que se va a ver se va a resaltar destacar o o como se suele decir actualmente poner en valor el patrimonio musical eh, Perfecto, riquísimo que tiene la Virgen de la Trinidad genial. porque en esas partituras también hay mucha devoción a la, a la imagen y va a ser una especie de concierto didáctico sin llegar a serlo en el que además de escuchar vamos a eh, aprender lo que cada autor quiso representar con su, con su obra tendrá lugar como te digo este sábado a las siete y media en la sala falla y ya y nos vamos a diciembre... Eco, en entrada se puede... entrada li libre, libre. libre hasta completar a muy, muy bien, muy bien. Libre ¿no? hasta completar aforo... Y bueno, estamos ilusionados por esa parte, pero también se va a estrenar una nueva marcha dedicada a la, a la Virgen de la Trinidad de Alfonso López Cortés. Y bueno, ya vamos a diciembre, que ya ponemos el broche de oro a todo este programa, este calendario, como te digo, intenso, con un trido extraordinario, 12, 13 y 14 de diciembre mm. a las 8 de la tarde en San Pablo. El día 15 por la mañana será la Misa Estacional presidida por nuestro obispo Jesús Catalá y por la tarde una procesión extraordinaria con la Virgen de la Trinidad por las calles del barrio de la Trinidad, teniendo en cuenta que eh, bueno, en principio cuando empezamos llegamos a, al gobierno de la Cofradía y empezamos a plantear el aniversario, queríamos que eh, todo girara más o menos en torno al Día de la Trinidad, pero mm. bueno, pues nos encontramos posteriormente con la iniciativa tanto de la Hermandad de la Victoria. Como del obispado de Málaga, de celebrar el 150 aniversario del patronazgo de la imagen, en el 75 mm. de su coronación canónica con la Magna Victoria, el, claro. el, con las vírgenes coronadas, en la que también, obviamente, pues participó la Virgen de la Trinidad. Así que, como te digo, hemos tenido este año como tres cuaresmas: mm. la de, propia de, <laughs> cuarema, de preparativa de la Semana Santa, ah, la después. preparativa de la Magna y ahora una tercera con los cultos de diciembre. Unos cultos de diciembre, una salida extraordinaria con unas características especiales, puesto que va a salir del interior de San Pablo, sale con un trono de, con el trono de María Auxiliadora y con un recorrido con un recorrido mmm, que, ...por la feligresía. Sí, el, eh, el, la magna coincidió con el día de la Trinidad, pues vamos a trasladar un poco el día de la Trinidad al mes de diciembre, a 15 de diciembre. hacerlo eh, coincidir con la octava de la Inmaculada Concepción. La de la Inmaculada es una solemnidad íntimamente vinculada a la Cofradía del Cautivo eh, desde prácticamente eh, sus orígenes. En el año 1946, los primitivos cofrades del Cautivo juran, hacen el voto de defensa de la Inmaculada Concepción y, y eso pues, se ha venido traduciendo con el paso del tiempo en infinidad de detalles que forman parte de nuestro ajuar profesional, de nuestro cortejo y, que, y en la propia historia de la, de la cofradía. Por eso elegimos esa fecha. Eh, la octava en este caso, todos los santos tienen su octava y vamos a celebrar el trío de la procesión eh, en esta fecha. Y vamos a intentar, ya que es algo extraordinario, no es un día de la Trinidad, propiamente dicho, dotarlo pues, de ese carácter, mm. con un trono cedido en esta ocasión por María Siladora un manto eh, también para ajustar eh, la iconografía de la Virgen de la Trinidad a, a, la, a la propia de la Purísima, de la Inmaculada Concepción y con algunos detalles más, como por ejemplo el estreno de una media luna de plata de ley que le vamos a regalar como ofrenda eh, de amor los hermanos del cautivo a la Virgen de la Trinidad con motivo de su cincuentenario. Eh, y además, una eh, primero me aclaro una cosa si tú lo sabes, porque tengo ahí una duda. Dice que en 1968, eh, cuando por eso se cumplen 50 años hasta 2018, que Huiza eh, hace una Virgen para él. ...para su eh, para su capilla particular... ...o su para colección particular... ...y entonces llega el cautivo y dice... ...no, nosotros queremos a esta virgen... ...¿eso es así?, ¿lleva tintes de verdad? Sí, el, en el año 63... ...Buiza sufre un accidente de moto... Exacto. ...en el puente de la Algaba... ...que le deja pues muy, muy mal... Eh, ...y claro, pues no le llegan encargos... ...y tiene que retrasar los que tenía en ese momento... ...por otra parte él también eh, habitualmente... Eh, Realizaba imágenes de la Virgen en verano. Entonces aprovecha esa circunstancia de que no le llegan en cargo y que tiene tiempo para poder hacer una, una imagen en el verano del año 63, es decir, cinco años antes de que la cofradía las quiera, hace la Virgen de la Trinidad. Y además la hace directamente sobre la madera. No hay modelo ni de escayola sí. ni de barro eh, que pudiera sacar después de punto para terminar de hmm. el trabajo, la talla directamente sobre la madera y la tiene en su casa. Claro. Eh, Juan Casillas, todos conocemos la eh, importante labor que realizó este eh, insigne diseñador malagueño en aquella época. Convence a los cofrades del cautivo, conoce la existencia de esta imagen y terminan adquiriéndola en el año 68. Buiza no le queda más remedio que desprenderse de ella, porque me imagino que, que necesitaría el, el dinero que claro, la cofradía le también, podía pagar en ese, en ese momento y, y se convierte en la titular de la cofradía del cautivo, sí. bendecida el 27 de febrero del año 1968. Mm. Eh, por eso se cumple precisamente 50 años en este año. 2018. 50 años de su, de su bendición. La familia de Buiza, por cierto, es un, un detalle que pudo asistir a la, a la inauguración de la exposición en honor a, a Francisco Buiza, pues me recalcaba, me subrayaba algo que yo desconocía y es que, además de eh, esa historia que acabo de contar, de proximidad de, del autor con su imagen, pues es que la consideraba suya, la consideraba su mejor imagen, ¿Imagen? de virgen mm. y le costó mucho trabajo desprenderse de ella, lo que pasa que me imagino que la, la necesidad apretaría en ese momento y, y, y no tuvo más remedio. Y también había mucho poder de convencimiento ahí en las personas que estaban alrededor bueno, del cautivo. Yo, yo siempre digo y por eso admiro muchísimo a, a mis mayores, que los cofrades del cautivo lo tenían siempre todo muy claro. Lo teníamos muy claro. Ahora veremos a ver si está tan claro porque hablaremos del recorrido. Eh, antes que. que a ver, estamos viendo imágenes de, de este año 2018. Bueno, una imagen que ya de entrada, de entrada eh, va a cambiar, nada más que viendo el trono, porque se estrena el palio de la Virgen de la Trinidad en la Semana Santa de Málaga 2019. Sí. Yo eh, acabo de decir que vamos a poner el broche, de, el broche de oro en diciembre, pero realmente habría que retrasarlo un poco más a la acuarema del 2019, porque veremos cumplido un sueño de ver a la Virgen de la Trinidad bajo un palio completamente terminado. Se ha prolongado eh, más de la cuenta esa eh, imagen de la Virgen bajo palio con bambalinas lisas y Joaquín Sarcedo ya está eh, pues, terminando. Un trabajo que pues no, Ya se presentaba el cielo del palio. Se presentó la en el año. 2000, se presentó en el año 2015. Desde, el año, eh, desde ese año, pues la Virgen ha salido con ese techo de palio que es una auténtica maravilla. Pero con las bambalinas lisas y ya por fin vamos a verlo completamente terminado. Se presentará, si Dios quiere, eh, en la cuarema del 2019 y será estrenado. En ese, el lunes santo. En la semana, el lunes santo. Bueno, y el lunes santo, el recorrido. Pero primero quiero que se me ha quedado todavía, porque hemos hablado, sí, más o menos el recorrido de, de la Virgen de la Trinidad para esta extraordinaria, igual que el de la, el, del, el de la fecha de, del Día de la Trinidad, pero más o menos el recorrido, ¿cómo va a ser? Para que estemos sí, ya preparados. Como te decía, salida desde el interior de la Va a ser iglesia. completamente distinto. Queremos que sea en una fecha extraordinaria y un acontecimiento extraordinario. En todos los sentidos. Entonces la Virgen va a salir, como es eh, lógico, de su sede canónica, de la Iglesia de San Pablo, y hará el siguiente recorrido. Plaza de San Pablo, Zamorano, Empedrada, Plaza Montes, sí. Trinidad, Plaza de Jesús Cautivo, Barrera de la Trinidad, Plaza de Bailén, Churruca, que es la paralela a la calle Trinidad, Calle Carril, Plaza Montes de nuevo, Sevilla, Ventura Rodríguez, Juan de Herrera, sí. San Quintín, Malasaña. Tiro, Jara y Plaza de San Pablo. La Trinidad pura. Las dos partes. Mm. La Trinidad se divide en dos. Se A partir acá, de Calle Trinidad, la Trinidad Sur, pues eh, una zona de casas más pajas, de, 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 de los antiguos corralones, de vecinos, eh, quizás más descuidada por la propia administración. Y aprovecho aquí para... Oye, sí, sí, no, desde luego. Si no, queremos, no, siempre el, lo tenemos que, que recordar. Necesitamos necesitamos un el poquito de atención del barrio. De atención y de luego una parte de la parte. Trinidad Norte, pues más eh, poblada, si se me permite la expresión, de edificios más altos, pero que también, pues todos los rincones de la Trinidad pues profesan una enorme devoción a, uh -huh. a la que es considerada la patrona del barrio. Sí, sí, pues, pues vamos ya al día 15, el día 15 de diciembre, una fecha muy navideña. Y que además vamos a compartir con los hermanos del cautivo, porque en un trono más pequeño y tal, pero habrá algunos turnos, ¿no? Porque los hermanos del cautivo seguro, seguro que quieren llevar a la Trinidad. ¿eh? Bueno, el trono es más pequeño que el de procesión, pero más grande que el de traslado, que se suele utilizar el, sí. el día de la Trinidad. Y bueno, el reparto eh, de papeletas de sitios para velas y el tallaje de hombres de trono será el lunes, martes y miércoles de esta próxima semana. Ajá. La información. Eh, a, bueno, está ya publicada en nuestra página web y esta misma mañana ha salido por correo el envío de la hoja sí. informativa Trinitas, que con toda la información tanto de estos cultos extraordinarios como ya la de, la, de la próxima Cuaresma y, y estará a punto de llegar a, a, la, a las casas mañana o pasado para que todas las personas que tengan interés, hermanos de la cofradía, en participar y acompañar a la Virgen de la Trinidad mm. en este importante aniversario puedan apuntarse. Ignacio, vamos a hablar del recorrido porque, bueno, el, el cautivo en realidad estaba esperando y estaba esperando la ocasión y yo creo que en los últimos años eh, la cofradía del cautivo ha estado eh, muy vigilante a ver lo que se producía porque era la pretensión de hace muchos años adelantar, eh, al menos adelantar el encierro. ...adelantar el encierro y eso conlleva también... ...adelantar la salida y cambiar itinerario... Y, cómo, ...y hasta que el cabildo de hermanos que se reunía... ...y decía que sí a, a este recorrido. ¿no? Bueno, eh, la cofradía lleva 15 años... ...intentando una mejora en su posición el lunes santo... Eh, ...a pesar de los intentos reiterados... ...pues bueno, una jornada muy compleja en su configuración con horarios muy consolidados, itinerarios muy consolidados por parte de las demás cofradías. Cualquier cambio en el cautivo significaba la necesidad o la obligación de que otras cofradías tuvieran que cambiar esos itinerarios y por tanto podían sentirse agraviadas y perjudicadas. Desde ese punto, pues, obviamente, el cautivo pues, tampoco tenía intención de, por mejorar en eh, eh, nosotros, perjudicar a, a terceros. Pero claro, el nuevo recorrido oficial pues abre un abanico nuevo de posibilidades en las que nosotros confiábamos desde el principio que se anunció esta, esta opción y hemos estado haciendo nuestros deberes sabiendo que el horizonte del 2019 eh, pues eh, tarde o temprano iba a llegar, ¿no? Se hablaba del 2017 en algunos casos, después se retrasó el 2018, caso que ya está... Estamos manos a la obra y lo que hemos hecho ha sido aprovechar, yo creo que es la única y oportunidad que nos quedaba para poder cumplir un deseo legítimo por parte de la gran mayoría de los hermanos de la cofradía de eh, eh, salir en un horario acorde a los tiempos en los que en los que vivimos, una de las claves de la supervivencia de la Semana Santa, desde mi punto de vista, es que ha sido capaz de adaptarse a los tiempos constantemente, sí. y, y bueno, pues ahora vivimos en una coyuntura eh, concreta, y las cofradías se tienen que adaptar a, a esa coyuntura. Un horario del cautivo que, le, para salir de su casa hermandad a las seis menos veinte, sí. concretamente, eh, llegará a la tribuna de la Constitución a las ocho y veinticinco, todavía de día. Ocho y cinco. 8, yo tengo 8 25, pero vamos, que, que 8 y 5. 8. Y se va a cerrar, eh, se encierra a las 2 y 5. 1.45. 1.45. <laughs> es un poquito, de los 20 minutos sí, claro que se había quitado la este, este cambio eh, ha sido propiciado por el esfuerzo eh, que todas las cofradías hemos hecho por ceder a estudiantes que ha tenido el, el, un gesto de generosidad. Eh, hacia el resto de la jornada del lunes santo eh, para eh, intentar eh, que eh, pudiera entrar en el recorrido oficial también antes. Entonces, yo creo que se ha dado algo muy eh, eh, Generoso. bonito, bonito Generoso. En, y... entre las cofradías del lunes santo, que ha sido que todos hemos puesto sí. algo de nuestra parte para eh, adaptarnos cada uno a una situación de mejora. que no solo venía reclamando el cautivo desde hace mucho tiempo, por ejemplo, la pasión también va a mejorar. Eh, según el criterio de sus eh, hermanos, de su junta de gobierno, su situación, el cautivo también estudiante va a pasar a cerrar la jornada, pero en un horario pues eh, razonable para que no eh, padezca ningún tipo de, de inconveniente y yo creo que lo que se vivió en esa reunión, pese a que como sabes de sobra pues no suelen ser fáciles este tipo de reuniones, eh, pero yo fue, creo que, que dimos unos ...pasos muy interesantes realmente de hermandad... ...entre las cofradías del lunes santo... <coughs> ...para conseguir una, una realidad y firmar un acuerdo... ...que queda expensa del cabildo de estudiantes... ...que se celebrará el próximo lunes. Mm, es, el próximo lunes es, 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 se va a celebrar ese cabildo... ...donde eh, precisamente estudiantes cerrará el lunes santo... ...y será la última en pasar por el recorrido oficial... Eh, y anterior a estudiantes pasará el cautivo con esa salida que les decía a las 6 menos 20 de la tarde desde su casa Hermandad. Eh, claro, y hay unos efectos colaterales. Calle Carretería. Calle Señera eh, para el cautivo y para muchas cofradías, pero yo creo que un poquito más para el cautivo. Aunque habéis sufrido en calle Carretería también. Eh, lo, el último año yo creo que Calle y Carretería fue muchísimo mejor, ya hubo más atención, que era quizás lo que lo que se. lo que pretendía y sobre todo lo que necesitaba, lo que necesitaba en ese aspecto. Eh, eso para minimizar los efectos colaterales, pues también eh, las cofradías y, y las Juntas de Gobierno tenían que hacer un esfuerzo que en esta ocasión no se ha hecho. y entonces se ha suprimido carretería. Bueno, es un efecto colateral, pero no es el centro del debate. El centro del debate era la posibilidad de adelantar la salida. Y el, por tanto el encierro. A expensa de carretería. Eh, claro, mostrando una actitud absolutamente coherente con lo que la cofradía ha venido defendiendo durante los últimos 15 años. La cofradía, esto es un proyecto de hermandad. La ha venido eh, defendiendo José Luis Palomo cuando era hermano mayor, Pepe Jiménez cuando era hermano mayor, Juan Partal cuando era hermano mayor y ahora nosotros, cuando estando al servicio de la. Se refiere a dejar de carretería, de la no. Se refiere no no. A, a adelantar, adelantar. A adelantar. Al a adelantar el horario. Entonces la, el nuevo recorrido oficial nos ofrecía esa posibilidad y claro, si nosotros defendemos que queremos salir antes para encerrarnos antes, no podemos después desdecirnos y eh, tirar por el camino más largo. Necesitamos ser consecuentes con lo que hemos venido defendiendo en la agrupación de Cofradía sí. eh, durante todo este tiempo. ¿no? Y entonces lo que el cabildo de hermanos eh, aprobó fue eh, la opción de salir antes, prescindiendo de la calle Carretería por ahora. ¿De presidente por la calle de Me gusta eso de por ahora. Pero con el cautivo, yo me pego mucho chocazo. Vamos a ver. hay, hay también. Una Todo esto que es que un laboratorio. En la Semana Santa del año que viene va a ser un, un laboratorio de pruebas claro. en la que todos, absolutamente diría, todos, yo, Ignacio, y necesitamos y, y, re, eh, y, encontrarnos ¿no? en nuestra nueva claro, situación. Claro, y hablando entre nosotros, yo creo que que los hermanos mayores están pecando de prudentes, de cierto miedo, cierta falta de confianza en, en, en poder decir, oye, 800 metros más, y se está discutiendo por 300 metros más, se está discutiendo por 400, se está discutiendo a lo mejor por, por 50 minutos y dejar lugares señores como carretería. Sí, pero en nuestro caso no es así, porque el año pasado no tengo más que recordarte que nos subimos por Calle Casa Palma. Y Calle Álamos, por culpa del socavón que había sí, en la calle e. de y para el cautivo al menos no fue ningún tipo de inconveniente, todo lo contrario, sirvió de motivación para los participantes en la procesión y para los hombres de trono. De hecho, <laughs> si no se hubiera eh, definido el, el recorrido oficial nuevo, seguramente muchos de los hermanos hubieran optado mm. o al menos hubieran pedido volver a repetir el, el recorrido del año pasado y estamos hablando de unos eh, metros eh, que superan seguramente. El rodeo que significaría calle Carretería. El caso del cautivo para prescindir de Calle Carretería es, como te acabo de decir, una cuestión de mera coherencia con uh -huh. nuestro discurso, con el argumento que hemos defendido durante los últimos 15 años. Eh, claro, y a alguien le extraña porque. Bueno, eh, eh, muy bien, hubiera Calle Carretería, pero esa vueltecita por Duque de la Victoria se la podían ahorrar también. Eh, no. <laughs> No, porque nosotros nos tenemos que incorporar detrás de Dolores del Puente, que aceptación de penitencia en la Catedral, y tenemos que incorporarnos detrás de la Virgen de los Dolores del Puente. No, a los él, Dolores del Puente sale por, por, la, por, la, por puerta la puerta del Pateo de los Naranjos. Claro. Naranjo. claro, nosotros no podemos adelantar a Dolores del Puente siguiendo recto, o sufrir un parón en la Plaza del Silo y esperar que ahí Dolores del Puente eh, pase delante. Entonces, mm. tenemos que hacer ese... Ese recorrido que además, bueno, pues también yo creo que es un rincón, aprovechando que pasamos por justo por la catedral para poder también pasar por una calle tan bonita como es la calle Santa María, con esa pero puerta tengo, de, de yo, la iglesia yo, yo, yo de digo, Ignacio, yo, yo no le voy a explicar a ti los pormenores de, 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 del cautivo ni de su procesión, pero es una procesión que tiene unas características especiales, porque igual puede ir 3.000 promesas que 5.000, que 15.000. Y eso es espacio, eso es tiempo, uh -huh. eso es tiempo de paso. Sí. O sea que comprometerte a 50 minutos de tiempo de paso a 60 minutos de tiempo de, a de paso. A 70. A eh, 70, 20 minutos más que lo que se están comp eh, comprometiendo las demás cofradías. 50, 60 minutos. Eh, pero bueno, eh, pero comprometerse a eso con, con el, bueno, el, el, el ver cuánta promesa va y cuánto espacio va a ocupar es un poco arriesgado. Bueno, nosotros tenemos la experiencia de los últimos años y estamos observando cómo eh, la promesa es un fenómeno, si se me permite la expresión, en desuso, o al menos la posibilidad que tiene la promesa ahora, que no tenía hace unos años, de poder elegir hacerla el sábado de pasión en el traslado o hacerla el lunes santo. Hay cada vez más número de personas que optan por la mañana del sábado de pasión. El año pasado la promesa pasó el, por la tribuna principal en solo 10 minutos. Que tú me dices ahora que adelantando el horario es posible que haya más promesas, pues yo te puedo decir lo contrario, también es posible que haya menos, porque también es el horario de estar trabajando. Efectivamente es algo que no podemos controlar, no controlamos, pero sí podemos controlar nuestras secciones, en nuestras secciones de Nazareno y nuestros tronos, y en eso te puedo decir que estamos perfectamente capacitados. Y si nos, pre nos presentan más o menos promesas, seremos capaces también de eh, trabajar con nuestras secciones. Para reducir el tiempo de paso en caso de que sean más promesas de las previstas o para adaptarnos a los 70 minutos comprometidos. Y si podemos permitir que estudiantes paseantes antes, lo haremos también. Ignacio, además, y es una cosa, bueno, la cofradía del cautivo va a estar sufriendo una evolución. Y el que no vea que en el que está sufriendo esa evolución, pues entonces que no, no está en el orbe cofrade. Eh, porque se cambió en el día del traslado, eh, se cambió. También el acompañamiento de los regulares que se dijo por ahora, pero eso ya lleva unos cuantos años sin acompañamiento militar de, de los, de los, de los, de los, del cuerpo de los regulares. Eh, el año pasado pues, no se entró al hospital. Eh, ahora eh, se va a salir hace C menos 20. Sí, bueno, nosotros estamos... Somos los responsables del tránsito de la cofradía del siglo XX al siglo XXI. Y en eso estamos. En esa transformación. Soy consciente del cambio total y absolutamente. Que hemos no. venido para eso. Claro, claro, claro. Y sobre todo para acercar la devoción, para no alejarla. Es decir, si el cautivo destaca y la Virgen de la Trinidad destaca por, por algo, eh, es porque la infinita devoción popular de la que disfrutan las imágenes. Uh -huh. Y entonces lo que hemos hecho ha sido todas las acciones encaminadas a acercar a esa devoción, porque lo que hagamos hoy va a tener su repercusión positiva o negativa el día de mañana. Y nosotros creemos firmemente en que si acercamos la devoción ahora, el día de mañana va a ser aún mayor, porque no nos podemos confiar, no se sabe nunca lo que puede ocurrir. Y, por ejemplo, la misa del alba, desde hace dos años, redujimos el espacio acotado para el protocolo y autoridades, para permitir que el pueblo que madruga, que se levanta temprano el sábado de pasión, no esté a 12 metros del Cristo de la Virgen, sino que pueda estar mucho más cerca separados por una valla porque obviamente la cofradía tiene que atender a un protocolo y unas autoridades pero la, la gente la gente de málaga el pueblo de málaga con su cautivo y con su Trinidad lo más cerca posible y el traslado y el, la estación en el hospital civil pues prácticamente igual se hacía dentro eh, para un público mmm, reducido por una cuestión física del espacio de la propia plazoleta de la trinidad al hacerlo ahora ante el recinto hospitalario, en la propia plaza del Hospital Civil se multiplica el aforo sí. por 10. Y entonces son muchas más las personas que pueden ver lo que se hacía dentro. No se hace nada más ni nada menos que lo ahora, que se hacía dentro, pero ahora a la vista. A los enfermos, y se acerca, a la puerta principal, y se acerca a, al pueblo de Málaga, a los devotos del cautivo de la Trinidad, a sus imágenes. Y por supuesto se redunda en que la visita tiene un carácter fundamentalmente social y terapéutico con los enfermos. Uh -huh. Pues así es. De, bueno, de los regulares ni hablamos, y este año menos todavía, para el año 2019 <laughs> menos. Ignacio, no muchas gracias. Que, 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 bueno, seguiríamos hablando y estaríamos hablando sí, una sí. hora, porque una cofradía muy grande, y una cofradía que todos queremos, porque es grande para todos, para todos los malagueños, porque el Señor de Málaga está ahí, la Virgen de la Trinidad, ya saben ustedes, que no, que no, que no quiere esperar, que hay que estar ahí con ella. Vamos a vivir un adviento muy bonito, y yo voy a invitar a todos los cofrades, por supuesto, a que. Nos acompañen, a que acompañen a la Virgen de la Trinidad en una fecha tan significativa como el 50 aniversario de su bendición. Seguro, seguro que ahí estaremos. Gracias, gracias, Ignacio, por estar con nosotros. Bueno, queda aclarado y queda igualmente las opiniones del hermano mayor de Cautivo y Trinidad, pues aquí expuestas, aquí sin, 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 ningún otro, sin ningún otro tema, de, solamente de, de sus verdades y, sobre todo, también lo que quiere la cofradía. Lo que quiere y vota la cofradía en sus cabildos. Nos vamos a ir precisamente a la iglesia de Santo Domingo. Iglesia de Santo Domingo, porque se celebraba este pasado fin de semana el trigo del Cristo de la Buena Muerte. El Hijo, solo, querido en del Consejo, Señor Suboficial Mayor de Marítimos, de Apocalipsis. Ya nos habla el Señor. Hacia aquellos primeros, su segunda venida era inminente. Inminente no fue, llevamos dos mil años. Inminente no pensamos que sea, porque es verdad que los signos, aunque viviendo en un mundo paralelo, de que nuestra partida, nuestro momento, sí será de la buena muerte. Delante de su imagen, nos ponemos en la tierra. Nos preocupa esto de verdad. Ven, Señor Jesús. Este mundo, a la hora de mi muerte, ven, Señor, para que el Señor y esa experiencia de Dios que tenemos sea totalmente correcta Para cuando Él vuelva, bueno, para cuando Él nos recoja de este mundo. Frente a una realidad, a pesar de que te llega la muerte, hacemos esta imagen hermosa desde este Cristo para convertirnos en seguidores, porque confesamos al Señor, quizás por costumbre, quizás por piedad, quizás por disciplina, pero quizás vivamos sin captar su vida, sin esforzarnos en seguir, sin saber bien cómo era. Pero a veces vivimos motivado precisamente por lo que no tiraba su vida. Nosotros vivimos como miembros de una religión a este Cristo en esta mañana de domingo, cuando sabemos perfectamente que el hecho final vamos a este Cristo con pasión, la diferencia hacia el otro. Estáis aprendiendo a vivir con su para nuestros intereses. Delante de esta imagen, sabiendo que el final llega, estamos aprendiendo a mirar la vida como la miraba él. Miramos a los necesitados, somos responsables. Miramos. Desde el área de turismo de Casarabonela ofrecemos los fines de semana y festivos rutas guiadas gratuitas para conocer nuestra localidad. Visitaremos las calles típicas donde encontrar la identidad de nuestro pueblo, como sus hornacinas, fuentes, el Molino de los Mizos, la Ermita de la Veracruz, la Iglesia Santiago Apóstol, el Jardín Andalusí y otros rincones con encanto. Siempre hay una excusa para visitarnos. Déjate embrujar por Casarabonela. Otoño es tiempo de cofradías y hermandades. Revista La Saeta de Otoño. 192 páginas a todo color. Noticias, entrevistas, aniversarios, artículos de opinión e investigación. Al comprarla reciba gratis el libro El Monte Calvario. Historia, arte y devoción de Málaga. Revista La Saeta de Otoño. Ya a la venta en su kiosco. Continuamos con ustedes en Tircofrades. Saben, recuerdan, estamos en directo porque es martes y son ahora precisamente pasan 40 minutos de las 9 de la noche. Empezábamos a las 9 de la noche, si lo ven otro día y a otra hora, pues la redifusión de, del programa. Eh, y ahora quiero saludar y quiero igualmente darle la bienvenida aquí a los estudios de Procono Televisión a Leonardo Fernández. Leonardo, buenas noches. Buenas noches, papá. Bienvenido. Muchas gracias. Tengo ganas de, de estar un día aquí para hablar de Leonardo porque eh, Leonardo tiene una carrera de esfuerzo, de superación, de entrega, de empuje. Y que, y que ve recompensado eh, en sus trabajos eh, sobre todo también en como las cofradías igualmente le muestra agradecimiento en ese agradecimiento que tenemos los cofrades hacia una generación de pintores y de artistas que han ofrecido muchísimo a Málaga muchísimo a Málaga y a las cofradías sobre todo a las cofradías sobre todo y en esta ocasión Leonardo ...pues eh, una exposición con sus obras... ...sobre de arte religioso... ...en el Museo Jesús Castellano... ...de la agrupación de Cofradía. Pues yo estoy muy contento... ...porque es que esta es una exposición... ...que se ha hecho con mucho esfuerzo... ...y al final se ha conseguido... ...porque tengo yo que darle muchas las gracias... ...por ejemplo a La Canasta... ...que ha sido uno de los patrocinadores fuertes... Mm -hmm. ...y luego también Norvay... Málaga, que es un patrocinador de apartamentos y eso, que es el que ha pagado el vídeo. Y luego también, como colaboradores, pues, he tenido lo que es Copicentro, he tenido también eh, la ONCE, porque la ONCE allí ha participado y, y han reproducido aproximadamente unos ocho cuadros para ellos, para que ellos tengan información de lo que es el arte sacro. Y luego también la casa de, del Cardenal, que también ha, ha colaborado también en la exposición. O sea que estoy contento porque la verdad está teniendo mucho éxito y está pasando mucho público. Fue pues mucho público y se inauguraba el viernes pasado. El viernes pasado fue la inauguración. Está abierto y. Se, y ¿Qué horario es el que pues tiene, el, la el, horario que tiene el horario que tiene es por la mañana de 10 y media a 1 y media. A 1 y media. Y por la tarde está de 5 y media a 8 y media. Entonces, eh, los sábados y domingos, pues no, no se abre, uh -huh. porque claro, es eh, una cosa que, que, que costumbre, por lo visto allí, y, pero que han pasado muchísimas, están pasando muchos extranjeros Mira, aquí también. Aquí estamos ¿no? viendo algunas imágenes, precisamente, de, de horas de muy recientes, o sea, eh, son de, de ayer por la tarde, ¿no? Eh, cuadros, carteles, bocetos, dibujos, hasta 60 obras, ¿no? Sí, y además representadas muchísimas cofradías. Bueno, tú tienes en cuenta, Coco, que yo llevo pintando las cofradías desde los años 70. Claro. O sea que yo he sido uno de los primeros que empecé yo a hacer estandarte y se iban restaurando los antiguos que ya estaban muy deteriorados y, y estaban muy mal. Y entonces yo fui arreglándolo para las cofradías y yo fui poniendo los que yo iba haciendo, ¿no? Y, y, y uno, de los, el que yo, uno de los estandartes primero fueron eh, el sepulcro, fue mi re, el rescate, que ese cuadro de rescate era de Martínez Viré, los mm. dos estandartes, y eran unos estandartes que ya no coincidía con la talla actual que tenemos hoy día. Entonces yo hice la talla actual y es lo que se pasea okay. hoy día. Entonces, Hemos visto bueno, también la, la presentación que hacía igualmente Francisco José Rodríguez Marín y profesor Rodríguez sí. Marín eh, como comisario de la exposición. Y además que quiero también que destaque porque eh, se ha hecho una adaptación eh, en la, para tener una especial atención eh, con las personas con discapacidad visual. Exactamente, se han reproducido pues aproximadamente unos siete, ocho cuadros. Y es lo que tenemos allí para que yo lo vaya tocando y vaya viendo cómo se hace más o menos eh, las pinturas eh, un, un, una cosa novedosa porque eso nunca se hace aquí en Málaga esto, es, esto ha sido una cosa del comisario de Paco y que por cierto Paco es un gran amigo mío nos conocemos de muchos años y ella me llevó ya la, Paco Rodríguez Marín, Paco Rodríguez Marín y me llevó ya la exposición mía que yo tuve la antológica en Cajamar en el 2002 y, ...y luego después estuve yo en el museo de mi hija... ...también me la llevó ahí también... Y, ...y si Dios quiere pues mira... ...en la próxima también me la llevará... ...porque de luego es, es un hombre que es muy estudioso... Y, ...y sabe muy bien hacer las cosas estas de, de comisario". Pues recuerden ustedes que de diez y media a una y media... ...y de cinco y media a ocho y media... ...pues es una entrada gratuita... ...y que se puede encontrar porque también... ...ver un documental que, que se ha presentado... no ...sobre tu obra, sobre tu vida... ...exactamente, se ha hecho un documental... Que, ...el documental dura 20 minutos... ...y es... Mmm, ...toda mi vida ¿no?... ...desde que yo... ...tengo... ...nací... ...y empecé con mis primeros cuadros... ...a partir de los 11 años... ...que son todos los dibujos que se ve ahí... ...cuando yo estuve... ...estudiando Bellas Artes... ...en la Escuela de Arte y Oficio... ...Artístico de Málaga... ...que era lo que se... Que había aquí en Málaga, y es lo que se ve allí, que son entre los dibujos y estándar y, y eso, por pues ahí aproximadamente unas 60 obras. 60 obras que cofradía como Aprendimiento, Gitano, eh, Cautivo, Dolores de Puente, Rescate, Viñero, Misericordia, bueno, to todas las cofradías. <laughs> bueno, y porque cofralías. tengo muchísimas más, lo que pasa es que todas no caben. Porque claro. tengo también la provincia, tengo la provincia, bueno, tengo Marbella, Campillo, eh, Mija, Puirola, mm, eh, bueno, es que yo qué sé, empiezo a, a contarte y, y son tantas que ya es que me se van. Uh -huh. Y la verdad es que yo estoy muy contento porque yo esto no me lo esperaba, esto fue un grupo de amigos que yo hice un comentario y digo que me gustaría yo en la edad que tengo ver toda mi obra junta. Y un día, pues mira, parece que no, pero siempre hay gente buena que, que, que son amigos de verdad, porque muchas veces el no, te no, no tenemos... No, pero un... yo creo que tanto la agrupación de cofradía como los cofrades estamos en débito con los artistas malagueños. Hombre. Eh, la verdad es que siempre llamamos a la puerta eh, con, con, de una forma, la mayoría de las veces, desinteresada, eh, ofreciéndonos su trabajo, su arte, eh, su esfuerzo, para que después pongamos podamos admirar. Eh, estas obras de, de, de arte que hay y que forman parte también de nuestro sentido devocional. Claro, hombre, yo tengo que agradecerle mucho a la, a la agrupación de, vamos, lo que es el, el museo y la agrupación de cofradías, porque también estos cofrades han tenido que llevarme la obra y, y, y en fin, yo creo que le tengo que dar las gracias a todos ellos porque han colaborado también conmigo, ¿no? Claro. ...porque oye, va, trae, un, trae un estandarte a, a, a una exposición... ...eso cuesta mucho de peso y de todo... ...y entonces yo creo que, que una a la boca en eso también es bastante... ...y lo que también la, la agrupación por el local... ...y esto por el sitio que, que es un local maravilloso... ...que todo el mundo que entra... ...hoy precisamente ha entrado un, un extranjero... ...y se han quedado asombrados y, y han dicho... ...dice, qué cosa más bonita cuando ha visto la exposición... ...y luego se sentaron a ver el vídeo... ...pues se habían emocionado... Mm. ...un extranjero y me dijeron... ...dice, qué lástima... ...que esto no estuviera más promocionado... ...porque esto era para que hubiera cola... ...dice, en mi tierra... ...en su lenguaje, en mi tierra habría cola para ver esto... ...porque es que sale... Una sensibilidad sale. El que vea la exposición, esta es una exposición donde yo, cuando pinto una imagen, la pinto con tanto cariño, con, con esa devoción que yo tengo, que transmite a las personas que van. Y si ya ven el vídeo, ya remata. El vídeo está hecho por Domi deportivo, que es un gran profesional, y, y más es un vídeo que todo el que lo ve, pues la verdad sale emocionado. Yo, yo le, le pido a, a todos los cofrades que pasaran por allí a verlo. Que no le voy a defraudar, seguro. Y ahí tenemos la obra final. Bueno, esto ya es que ya el comisario, pues, la ha relacionado con la muerte y ha cogido el cuadro que yo he hecho, que es una versión que yo he hecho de Torrijos... que no tiene nada que ver con la que hizo Antonio Gilbert, que es el que hay en Madrid. Esto lo he hecho yo porque verdaderamente es como los estudios que yo he tenido sobre este tema de cuadros. Y es como la Málaga del 1831, es, creo yo que estaba, porque mm, eh, eh, Málaga, el, el que hizo Antonio Gilbert, eh, eh, se ve sí. Málaga, pero no se ve mm, tan correcta como se ve aquí. Entonces mm. yo he intentado de sacar lo que es la Málaga vista desde el burto, donde se cargaron a, a Torrijos. O sea que es un cuadro que merece la pena que lo veamos. Oye, Leonardo, hablando un poquito, hablando de todo un poco. Eh, hemos visto ahí figuras, hemos dicho, eh, hemos visto imágenes, hemos visto eh, eh, también estandarte, tal. Eh, las cofradías que yo he dicho que están representadas y casi todas, las cofradías de Málaga. Pero el pellizquito devocional, ¿dónde lo tiene Leonardo Fernández? Mira, yo tengo. yo lo tengo siempre. Yo si tituba mi estudio, yo tengo siempre una Virgen del Carmen, que esa, eh, esa Virgen eh, era de mi bisabuela. Y luego fue de mi madre y hoy día la tengo yo. Y como mm. siempre estaba, la restauré. Y eso te lo yo, he escuchado yo a ti sí, también. <laughs> la restauré yo precisamente y yo digo, ya no te se cae más, porque no es muy grande, es chiquita, tendrá unos 30 centímetros. Y siempre estaba secaí ahí, porque claro, tenía, porque el perro está un poquito pequeño. Y, y yo la restauré y le hice una capillita hecha por de palillo y de, y de palillería y eso. ...y hice un... ...pues me gusta mucho lo que, lo que es la, la artesanía... Y, ...y hoy día está puesta con su lucecita... ...diaria allí puesta en mi estudio... ...y es la que bueno, me ayuda sí. para pa todo lo que yo hago... ...y principalmente yo me ayuda mucho... Mmm, ...mi religión es pedirle a mis padres... ...cuando tenga algún problema. Pues Leonardo muchas gracias por estar con nosotros... Pues gracias ...muchas a ti, gracias tú. con nosotros. Leonardo Fernández recuerden, hasta el próximo 11 de enero... Eh, ...para visitar o su sea, exposición y encontrar... Pues todo lo que compone igualmente nuestro acervo devocional a través de la pintura. Eh, nos da tiempo a ponerla, porque quisiera terminar yo hoy con música. Eh, quisiera terminar con algo que grabábamos en el, el terminar eh, la finalización del centenario del nacimiento de Palma Burgos. Eh, la muerte no es el final. Y yo creo que hoy viene muy, muy, muy al momento en que muchos cofrades y muchos amigos. Estamos viviendo. La muerte no es el final, que, que una, una oración compuesta por el sacerdote eh, Cesario Gabaraín y que le interpretaba el pasado viernes, el sábado pasado, no, el anterior, en precisamente en los salones, en la sala de, de, de la Diputación de Málaga, la banda de música de Zamarrilla y también la coral Santa María de la Victoria. Yo creo que hoy es el día propicio para que tengamos en cuenta y desde luego valoremos también la letra de esta composición y también el sentido eh, que le da esta composición a nuestro quehacer diario y a, y a, y a, y a nuestra vida. Porque eh, sinceramente, si, si la muerte es el final, pues no, no estaríamos completos. La muerte no es el final. Thank you Excelente interpretación de la Coral Santa María de la Victoria dirigida por Juan Antonio eh, Vicente Telles, eh, que puso la voz precisamente a, a la muerte, no es el final, la interpretación siempre espléndida de la banda de música de Zamarrilla en, ese, en esa finalización, al menos aquí en Málaga, del centenario del de nacimiento de Francisco eh, Palma Burgos. Bueno, decirle a ustedes que esté dentro de nuestra agenda, dentro de nuestra agenda, decirle a ustedes que este próximo domingo 25 de noviembre la cofradía de la Sentencia celebra la función religiosa con motivo de la solidaridad de Cristo Rey y será precisamente a las 12 de la mañana en la iglesia de Santiago eh, Apóstol. Al final de la misa se hará una procesión una procesión y se alabará al Santísimo Sacramento. Eh, Después, igualmente, algunos algunas otras, eh, otro, otros quinarios que se están celebrando. Y, y algo muy especial para mañana, miércoles, día 21, donde a partir de las ocho y media de la tarde, la agrupación de cofradías se va a entregar pues, los nombramientos de pintor y pregonera de la Semana Santa de Málaga 2019. ...será a partir de las ocho y media de la tarde... ...allí en la iglesia de San Julián... Eh, ...también decirle que esta mediadora... ...está celebrando un quinario... ...en honor de al Redentor del Mundo... ...a partir de las siete de, 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 de la tarde... ...todos los días hasta el próximo domingo... Eh, ...que celebrará igualmente... El, el, ...la función principal... Eh, ...decirle que el descendimiento... Eh, celebra el día 22 a partir de las 8 de la tarde una eucaristía tras el regreso de, del Señor tras su restauración, el Señor del Descendimiento tras su restauración. También eh, decirles que después, los días tanto 23 como 24, besapiés extraordinario eh, en honor al Señor del ...del descendimiento... ...el próximo día 25... Eh, ...tanto la Confradía fusilada... ...celebra una función especial y besa pie al señor de la... ...de azotes y columna... Eh, el, ...también la, eh, la humildad y paciencia... una función y besa pie al señor... ...Soledad de San Pablo, un besa mano... ...extraordinario a los sagrados titulares... ...o sea que tenemos... ...igualmente durante este fin de semana... Eh, ...actos que se están celebrando y que se van... ...encardinados a, a, a ir cumpliendo igualmente todo lo que son los cultos de las cofradías, de... sobre todo las cofradías agrupadas de la Semana para la Semana Santa, de la Semana Santa de Málaga. Y nos marchamos sin tiempo para más. Decirle a ustedes que estén tranquilos, que no es que... Eh, porque ahí se está saliendo mucho de, 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 de lo que son los cánones normales con esto de la reubicación, que si la agrupación de cofradías, que si las cofradías... Está todo muy claro y yo creo que, que le están dando la información oportuna. Vamos a esperar de otra forma. Eh, en cualquier caso, también estoy programando alguna tertulia para que conozcan y darles voz, a, pero darles voz cuando, eh, desde luego, no, no haya, eh, cuando ya estén todos los plazos agotados, porque anteriormente, ¿para qué lo vamos a hacer si se están estableciendo las órdenes oportunas y se está estableciendo igualmente la forma y manera para poder solucionar los temas? pues vamos a esperar ese tiempo prudencial y aquí desde luego tendrán voz todo el que quiera, porque así lo hemos hecho durante tiempo y, y, y no tenemos por qué no, por qué no hacerlo. Nos vamos, estaremos aquí el martes que viene, se va a partir de las 9 de la noche, si Dios quiere. El ayuntamiento de Casarabonela y sus visitas guiadas a la localidad ha patrocinado este programa. <laughs>